hecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar. Vamos con los títulos de Lens Sport. Liga Lense de Fútbol, los tres partidos en el Leandro NLM, así se dice. Última fecha de la clasificación, ya tenemos todos los equipos que van a estar jugando la próxima etapa de la Liga Local de Fútbol. Información de rugby, lo que sucedió con la categoría M16 de La Mariposa. Juego de visitante, lo hizo ante San Marcos. También tenemos información de un encuentro infantil que se llevó a cabo el sábado en General Las Heras. Campeonato Interfábrica, la victoria de Baires ante Lácteos Barraza. Y el triunfo de Viagro ante Mondelez. Información del fútbol infantil, fecha recupero. Las Heras se enfrentó ante Defensores, lo hizo con cuatro categorías. La única que no tuvo actividad fue la séptima, ya que el equipo visitante no cuenta con esta división. Vamos a hablar de Diego Cerega, que estuvo presente en Navarro brindando una charla. Charla que fue organizada por el municipio de esa ciudad. Con Ítalo Fre hablamos de todas las novedades del Club de Pesca y Caza, que el próximo sábado va a realizar la cena y la entrega de premios. Estuvimos con el joven Candale y también con Cali Galván hablando de todas las novedades de Pelota Paleta. Información de hockey, los cuartos de finales de la Cuenca del Salado, lo que sucedió con el Lobos Athletic y lo que sucedió con San Marcos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Herencia Sport, 60 minutos con todo el deporte de General Las Heras. Y comenzamos con el primer tema, nos metemos en rugby para hablar de la categoría M16, para hablar de la victoria de La Mariposa. Fue de visitante ante San Marcos, la única división que todavía tiene actividad. Victoria del equipo local, 35-20. Los puntos para La Mariposa, por intermedio de Quintana, Gómez, Arteaga y Corbera. Los chicos herenses que marcaron try en la derrota de La Mariposa, como lo marcamos Agus Quintana, Joaquín Gómez, Brian Arteaga y el jugador Mauricio Corbera. Justamente La Mariposa salió a la cancha con David Montenegro, Mauricio Corbera, Hernán Viale, Augusto Míguez, Bautista Ibáñez, Esteban Gaona, Alejandro Pantoja, José Vélez, Iván Mastroianni, Brian Arteaga, Javier Montenegro, Santiago Soto, Agustín Quintana, Nahuel Echieda y Joaquín Gómez, como lo marcamos, derrota de La Mariposa en el campeonato de la Urba, en la categoría M16, 35-20 ante San Marcos. Nos metemos en el fútbol infantil para hablar del Club Las Heras. Las Heras que se midió con cuatro categorías ante Defensores. Fue una fecha recupero, la primera del campeonato que no se había jugado, se cumplió el último sábado. Y en la cancha del Albi arrancaba todo con sexta división. Un equipo visitante que solo presentaba 8 jugadores. Y a pesar de esto, le pudo hacer fuerza al Albi, por lo menos en el primer tiempo, donde la diferencia terminó siendo muy escasa. Las Heras en ese primer tiempo, si bien llegaba al arco rival, solo pudo marcar por intermedio de Alejo Mena. Y de esa manera iba a terminar el primer tiempo, con Las Heras arriba en un tanto.
y en la etapa complementaria empezaron a llegar varios goles para Las Heras. En primera instancia Justino Barcia al minuto del segundo tiempo, más tarde Pablo Nardini a los 6 minutos de la etapa complementaria, luego Agustín Otari, nuevamente Alejo Mena y Pablo Nardini, los goleadores del equipo de Trigo, que se impusieron 6-0 ante Defensores. Y aprovechamos para marcar que San Miguel en esta división ganó 8-0 ante Rivadavia. Los goles de Tomás Achával, Matías Jofré en 2 oportunidades, Edu Mujica, Germán Pitra en 3 oportunidades y Norberto Villarruel. En sexta división, el que manda en esta zona es Dorrego de Navarro con 19 puntos. Segundo, la Escuela de Fútbol Infantil de Navarro con 14 unidades en 7 presentaciones. Mientras que San Miguel, con 6 partidos jugados, se encuentra tercero con 13 puntos, ya clasificado a la próxima etapa del certamen. Mientras que Las Heras se ubica en la quinta posición. Tiene 7 partidos jugados Las Heras, la misma cantidad de puntos Salgado con 9 puntos. Las Heras en sexta se quedó eliminada. De sexta nos vamos a octava división. Y aquí sí, Las Heras marcha muy pero muy bien. Y decimos esto porque volvió a ganar el Albi, el equipo de Marcelo Rubio. Fue por un tanto contra cero, con el gol conseguido por el goleador que tiene este equipo, Benjamín Mancelli. Gol que llegó en el primer tiempo. Mientras que San Miguel, en su visita a Rivadavia, en esta categoría, igualó en cero. Decíamos que Las Heras marchaban muy pero muy bien. Se encuentra tercero con 16 puntos. Los punteros en esta división son 2, Salgado y el equipo define. Más abajo vienen Las Heras y en la cuarta posición Dorrego de Navarro. San Miguel eliminado se encuentra octavo con solo 2 puntos en octava división. Las Heras ya se encuentra clasificada a la próxima parte del certamen. Y aprovechamos para decir que en séptima el Marrone igualó en cero. Y como lo venimos diciendo, Las Heras no tuvo actividad, ya que Defensores no cuenta con esta división. A continuación, la palabra de alguno de los protagonistas de octava división. Bueno, Benja, una muy buena victoria del equipo. ¿Qué pensás del partido? ¿Cómo lo viste a tu equipo? Bien, menos mal. ¿Qué decís que le faltó hoy al equipo para tener una mejor actuación? Jugar bien. El partido estuvo, lo dominamos, pero nos desesperamos mucho. ¿Decís que le faltó claridad a la hora de definir a los compañeros tuyos? Sí, a todos. Bien, vamos a seguir hablando del fútbol infantil. Momento de la pausa comercial. Cumplimos con los anunciantes y a la vuelta nos metemos en la Liga Herense de Fútbol y también en Pelota Paleta. Pausa, cumplimos con los anunciantes y seguimos con más. Guateli, bidones de agua de 12 y 20 litros. Dispenser agua fría caliente. Soda, jugos y aguas saborizadas. Distribuimos en toda la zona. Calidad y excelencia, un compromiso. Taller Mecánico El Indio, motores nafteros y diésel, frenos y embragues, tren delantero, diagnóstico computarizado, Belgrano 41. Confitería y panadería Lo de Pepe, bombones y sándwiches, Avenida Villa Mayor 870, teléfono 476-3874. Agencia Oficial Enricar, 25 de mayo 1051, Lotería de la Provincia, la emoción de jugar y ayudar. Agencia Oficial Enricar. Es
Social Fútbol Club, cancha de césped sintético y ahora cancha de pádel. Festejamos cumpleaños infantiles. Teléfono 476-3424 y 476-3438. Lozano 1342. Librería Etruria. Comercial, técnica, escolar, plastificados, anillados, fotocopias, textos escolares y de lectura. Acércate. Avenida Villa Mayor y 25 de Mayo. Telefax 476-3921. Caserita 1, fábrica de pastas, en 25 de Mayo, 983. Teléfono 476-3355. Caserita 2, autoservicio, 25 de Mayo, 867. Continuamos con más información, seguimos con Herense Sport y nos metemos en la Liga Herense para hablar de uno de los tres partidos que se disputó el último sábado en el Estadio Leandro N. Alem. Campeonato Néstor, Topi Crespo. Empezamos a hablar de lo que fue empate en 0, en 1, perdón, entre el Superior y Argentino B, partido que se definió por penales. Y atención con el gol de César Domínguez, pero en primera instancia la jugada personal de Joaquín Alonso, uno de los delanteros de Argentino B. Y la falta que le convierten al delantero. Y justamente Lucas Cabrera, el otro delantero Argentino B, transformaba en goles. Pero dos minutos más tarde, golazo de César Domínguez. Ahí está el tiro libre de Domínguez. La pelota que entraba en el ángulo y empataba el Superior. El equipo del Superior que salió a la cancha con Nicolás Solari en el arco. En la defensa, Facundo Pettinato por el sector derecho. En la zaga central, Lucas Bianchi y Federico Pettinato. El defensor por el sector izquierdo, Pedro Araguna. En el medio, Luciano Brites, César Domínguez, Emanuel Mamani y Rodrigo Ledesma. En tanto que los puntas fueron David Cisneros y Samuel Martínez. Por el lado argentino B, el arquero Dani Duperré. En la defensa, Renzo Córdoba, Pablo Chanelli, Ignacio Tegui y Lucas Madariaga, el defensor por el sector izquierdo. En el medio, Pablo Fredes, Federico Cano e Isaías Mujica. Más adelante, el enganche, Jeremías Amendaburu. Y los puntas, Lucas Cabrera y Joaquín Alonso. Argentino B fue el que se metió en los cuartos de finales. Terminó segundo en el grupo, un solo punto de la Estrella. La Estrella fue el que se quedó con la primera ubicación de este grupo D. Mientras que el Superior se quedó eliminado. Vamos a la definición por penales. Arrancaba Lucas Cabrera. Arrancaba ganando Argentino B. Momento del número 2. Momento del jugador Federico Pettinato. La pelota se iba afuera. Lucas Madariaga. Gol para el Argentino B. Momento del número 4. Facundo Pettinato. Rompía el arco. Llegaba Renzo Córdoba. No fallaba Argentino B. Momento de César Domínguez, de una exquisita pegada. Federico Cano que la mandaba arriba. Momento de Eric Ojeda. Atajaba Dani Duperré, Joaquín Alonso. Ganó Argentino B y se metió en cuartos. Tenemos más información de la Liga Herense. Tenemos más partidos porque, como lo marcamos el último sábado, se definieron los cuartos de final, se jugó la última fecha y tenemos toda la información de los partidos del último sábado. Momento de hablar de pelota paleta, ya que se vienen importantes campeonatos para Camilo Candal. Por este motivo hablamos con uno de sus entrenadores, hablamos con Cali Galván, nos acercamos hasta el complejo Los Robles y nos contaron lo siguiente.
contento por empezamos a competir medio tarde, pero Camilo, o sea, hay una etapa ya de selectivo también, porque empezamos a jugar en el se juega el apertura y el clausura, y empezamos a jugar en el clausura, que empieza en la mitad de año. Y no hemos tenido buenos resultados, porque no se nos han dado, pero ha jugado muy bien, o sea, es muy técnico. O sea, Camilo es un chico que, aparte de tener sacrificio, tiene muy buena técnica en el juego. Y ha sido seleccionado para participar en el campeonato argentino que se hace en Deró. Y bueno, contento por la participación, la selección de él. O sea, que hay un montón de personas que están detrás de los jugadores, no detrás, sino que eligen por ahí jugadores que tienen condiciones técnicas, físicas, educados dentro de la cancha, también se fija eso, respetuosos. Y bueno, hemos tenido la suerte de que lo hayan elegido para participar en, como segunda pareja en el argentino de preinfantiles. Y va a ser pareja con un chico de Ayacucho, que es Laureano Caló. ¿Este campeonato se estaría jugando el próximo fin de semana o el otro? No, el otro, de viernes y sábado de la otra semana. Creo que es 6 y 7, me parece, o 7 y 8. Y bueno, la verdad, muy contento, o sea, de en este corto tiempo de que estamos trabajando con los chicos, de que él tenga la oportunidad de poderlo hacer competir. Es duro viajar, hay un montón de cosas que se complican a veces, pero el fruto en realidad es este, que haya gente de afuera que le ve condiciones para competir. Entonces está participando acá en la escuelita municipal, que se entrenan acá en Los Robles. Y bueno, para mí personalmente es una alegría enorme que él tenga la oportunidad de poder participar, porque un pibe que no tiene competencia, que compite estos últimos 6 meses del año y que esté al nivel de chicos que hace 3 o 4 años que están compitiendo en la categoría que es en la Federación de la Provincia de Buenos Aires. A mí me da que sea mucha alegría eso, y espero que lo demuestre de la mejor manera, lo haga con... Yo sé que va a poner todo, de eso estoy plenamente convencido, de que va a poner todo. Me encantaría que llegue, que esté en los primeros 4 puestos, me encantaría eso. Y bueno, agradecer a la escuela municipal, que está al doctor Caló por la participación de esta escuelita, a Los Robles, sede las instalaciones, a Patricia, a Mario. Y bueno, y agradecer a los seleccionadores que le hayan visto alguna condición técnica para poder participar desde Argentina. Importante que siguen saliendo chicos del semillero. Y es lindo que salgan algunos, que salga alguno más. Hay que trabajar mucho y cuesta. Hay cosas que no se ven, que es el sacrificio semanal o diario con los chicos. Yo reconozco que por ahí, tal vez por ahí les exijo más de un poquito más de lo que ellos pretenden dar. Pero bueno, soy así, exigente. Me divierto, juego con ellos, pero soy exigente. Hay cosas que, si son blancas, son blancas. No son ni gris ni negras, o sea, son blancas. Si es blanco, blanco, es negro, negro. Pero creo que los chicos lo entienden bien de esa manera. No creo ser malo, creo que tiene que haber disciplina en todo deporte. Yo vengo de otro deporte que la mayoría me conoce, y la disciplina es la base de la conducta. Camilo, por acá, disfrutando, me imagino, el momento, se vienen días bastante movidos. Sí, estoy muy contento por lo que estoy jugando, y hasta no llegar allá tengo que ver todo lo que me va a tocar, y yo creo que es muy difícil. Voy a andar bien. Quiero entrenar a full en estos últimos días, ¿no? Sí, a full, con unos chicos acá que jugamos, que entreno con ellos, y con Cali Galván, que es mi profesor, que me enseña todo lo que yo sé. ¿El fin de semana se viene complicado la fecha? ¿Cómo se viene? Y la cerrada no tanto, ya lo conocemos, pero la abierta, lo que más me complica, que es muy difícil para mí.
que no juego mucho ahí, juego mucho en Cerrado. Y hablando del campeonato argentino, ¿conoces a este compañero? ¿Ya has jugado con esta persona que vas a formar pareja? No, no jugué, pero sé cómo juega, juega bien. Se llama Laureano Caló y vive en Ayacucho. ¿Pueden llegar a complementar bien? Sí, yo creo que sí, que vamos a andar bien y vamos a estar entre los cuatro primeros. Se dieron bastantes cosas en estos últimos meses, el viaje a Mar del Plata, ahora bueno, las fechas del campeonato provincial y ni hablar de este campeonato argentino. Sí, está bueno jugar el argentino para conocer distintas canchas y distinta gente y hacer amigos. De esta manera estamos llegando al fin de un nuevo bloque. Cumplimos con los auspiciantes, cumplimos con los anunciantes de Herense Sport y seguimos con mucha más información. Guateli, bidones de agua de 12 y 20 litros, dispenser agua fría caliente, soda, jugos y aguas saborizadas. Distribuimos en toda la zona. Calidad y excelencia, un compromiso. Taller Mecánico Fernández Hermanos, alineación y balanceo, mecánica en general, venta de repuestos, Casey 1073, teléfono 476-1649. Fábrica de mosaicos La Sin Rival. Mosaicos graníticos y calcáreo. Premolgados para paredones. Pulidos de pisos. Trabajos de cementerio. Mesadas a medida. San Lorenzo 44. Autoservicio Cambalache, de Mario Riego, los mejores vinos y champán. Autoservicio Cambalache, Avenida Colón 890, teléfono 476-3937. Electrónica Las Heras, lo mejor en audio, video, baffles, potencias, micrófonos y consolas. Y como siempre, servicios en electrónica. Avenida Villamayor 348, teléfono 476-3224. Despensa Montenegro, perfumería, regalería, bazar, librería y ahora ferretería y electricidad. Descuentos para los alumnos de la Escuela Técnica, Chacabuco 464. FM San Gabriel 90.1, la radio de Las Heras, de Fabio González, intendente Bussi 549, teléfono 476-3731. Seguimos con más información, continuamos con Herense Sport, seguimos hablando de la Liga Herense de Fútbol. En este caso nos metemos en el partido entre Independiente y Zapa de Marcos Paz. Dos equipos que peleaban por la primera ubicación del grupo B, con un Genford ya eliminado, con un Genford que en sus dos partidos había perdido. Y el que ganaba de estos equipos se quedaba con la primera ubicación del grupo y finalmente fue el equipo de la Ciudad del Árbol. Fue por la mínima, fue por un tanto contra el cero, gracias al tanto de Nahuel Romero en el minuto 20 de la etapa complementaria, cuando en ese momento Pabellón jugaba con 10 jugadores. Luego de la expulsión de Marcial Urquevie, Nahuel Romero le iba a dar el triunfo a Zapa. Independiente que salió a la cancha con varias ausencias. Matías Villagra fue el arquero, en la defensa David Murgo, Leonardo Salbuzzi, Tomás Santizo y Nicolás Taberna. En el medio Silvio Chávez, Facundo Taberna, Matías Acotardo y Tomás Echar. Los puntas fueron dos, Lucas Acotardo y Germán Peralta. En el banco de suplentes Gastón Mena, Marcelo Gómez y Tomás Geli. Por un lado de Pabellón, Ezequiel Momeso fue el arquero. En la defensa Rafael Gagliardi, Marcial Urquevie, Andrés Lameiro y Alejandro Lameiro. En el medio Pedro Gagliardi, Facundo Fernández, Santiago Urquevie y Nahuel Romero. Los puntas fueron dos, Santiago Pineda
y Juan Zavala. En el banco de suplentes, Esteban Rolando, Iván Bogado y Juan Orquevie. Lo que dijimos, el tanto de tiro libre de Nahuel Romero le jugó una mala pasada a Mati Villagra, el pique, que finalmente terminó sin poder controlar el arquero Villagra. Y una vez finalizado el partido, hablamos con el goleador que tuvo el encuentro. Fue un partido, por lo que vi, como estábamos los dos clasificados, al principio bastante relajado, después nos dimos cuenta que se podía dar una estocada, le metimos y bueno, por suerte llegó ese gol de tiro libre, con uno menos casi todo el partido, pudimos clasificar primero. Independiente es uno de los mejores equipos. Encima hay una fecha en la Liga de Lobos y Mercedes, y tienen chicos que juegan en San Miguel, juegan muy bien. Y sí, es verdad, Ezequiel tapó dos o tres mano a mano, otro de ellos que la tiró al lado, la verdad, y la sacamos barata. Pero bueno, contentos por ganar y por clasificar primero, que era lo que venimos acá. Bueno, y ahora esperar a ver quién le toca en la próxima ronda. A quién toca, sí, la verdad, recontra ansioso, porque bueno, esta liga es muy linda y se juega cada 15 días con suerte, por la lluvia, por otras cosas. Y nada, esperar a quién gana y a quién nos tenemos que enfrentar. Y en este caso hablamos de Diego Seregia, que estuvo brindando una charla en Navarro, en ese lugar la semana pasada. Estuvo el ex jugador de los Murciélagos, el herense Diego Seregia, que se presentó en el CEPLA. Jóvenes de Navarro escucharon atentamente su experiencia de vida. Jornada que fue organizada, como lo dijimos, por el municipio de Navarro a través de la Dirección de Deportes. Idea de la profesora Belén González. Y finalmente, como es habitual, no solo fue una charla, pues la propuesta además fue jugar al fútbol con los chicos con los ojos tapados para comprobar su experiencia y entender las dificultades, pensando más que nada, obviamente, en la integración. Felicitamos a Diego por esta serie de charlas que está dando por toda la provincia. Y de Diego Seregia nos vamos para el campeonato Interfábricas, porque el sábado por la noche se jugaron dos partidos en la cancha del Club Atlético San Miguel. Lácteos Barraza contra Agroindustrias Baires. Victoria para Baires, 4-1, con los goles de Juan Iturburu, justamente el tanto que estamos compartiendo, y Manuel Echaf y Caito Rubio en dos oportunidades, el tanto para Barraza de Tellería. Baile salió a la cancha con Echaf. En la defensa, Maximiliano Pérez, Franco Azaro, Gonzalo López y Ricardo Silva. En el medio, Yamil Salas, Nahuel Gali, Ignacio Tonello y Marcelo Gómez. Los puntas fueron dos, Tomás Amendaburu y Caito Rubio. En Lácteos Barraza, Guillermo Pez al arco. En la defensa, Marcelo Ibarra, Nico Cábana, Carlos Alderete y Edgardo de Tellería. En el medio, Damián Rodríguez, Guillermo González, el pato que se fue expulsado, Diego Almirone, el enganche Milton Argüello y los puntas Daniel Cáceres y Nazareno Ferrero. Seguimos compartiendo imágenes de este choque entre Baires y Lácteos Barraza. Justamente Lácteos Barraza, en la fecha anterior, había quedado libre. El que quedó libre fue Cabaña Argentina. Y ahora sí, nos metemos en el otro encuentro. Mondelez por un lado, Viagro por el otro. Victoria para Viagro por dos tantos contra uno, gracias a las conquistas de Santiago Storti
y de Lalo Quiroga. Para Mondelez marcó Maximiliano Mancelli. Biegro salió a la cancha con Javier Guzmán. En la defensa Gonzalo Colombo, Alejandro Melo, Gastón Mena y Nahuel Vidal. Línea de cuatro defensores. En el medio Jorge Fernández, el Vasco Mendaburu, Claudio Quiroga y Martín Fernández. Los puntas fueron dos, Santiago Storti, el goleador que está teniendo este equipo, y Osmar Montovio. Por el lado de Mondelez, el arquero Ignacio Hieramono, cuatro defensores, Iván Pérez, Diego Pérez, Hugo Ramírez y Cristian Martínez. En el medio Jorge Meroni, Maxi Mancelli, Leonardo Guzmán y Federico Martínez. Y los puntas fueron dos, Fabricio Fanucci y Lucas Cerezo. Este sábado van a continuar los partidos y nuevamente estaremos en el estadio Raúl Saluzzi siguiendo este campeonato Interfábricas, esta prueba piloto del Club San Miguel, que arrancó con mucho pero mucho éxito. Son 5 los equipos que están participando en esta primera edición, con la idea que se sigan sumando, ya que hay varios pedidos para jugar el próximo campeonato Interfábricas. Y de esta manera hemos cumplido con toda la información de este bloque, pausa comercial y seguimos con mucho más Herencia Sport. Guatelli, bidones de agua de 12 y 20 litros, dispenser agua fría caliente, soda, jugos y aguas saborizadas. Distribuimos en toda la zona. Calidad y excelencia, un compromiso. Taller Mecánico El Indio, motores nafteros y diésel, frenos y embragues, tren delantero, diagnóstico computarizado, Belgrano 41. Confitería y panadería Lo de Pepe, bombones, six años, Avenida Villamayor 870, teléfono 476-3874. Agencia Oficial Enricar, 25 de mayo 1051, Lotería de la Provincia, la emoción de jugar y a ciudad. Agencia Oficial Enricar. Social Fútbol Club, cancha de césped sintético y ahora cancha de pádel. Festejamos cumpleaños infantiles. Teléfono 476-3424 y 476-3438, Lozano 1342. Librería Etruria, comercial, técnica, escolar, plastificados, anillados, fotocopias, textos escolares y de lectura. Acércate, Avenida Villa Mayor y 25 de Mayo, Telefax 476-3921. Caserita 1, fábrica de pastas, en 25 de Mayo, 983, teléfono 476-3355. Caserita 2, autoservicio, 25 de Mayo, 867. Continuamos con más informaciones, seguimos con Herense por momento del fútbol infantil. Cumplimos con quinta, cumplimos con cuarta división, cumplimos con la segunda parte de los encuentros del último sábado. Y comenzamos con quinta, donde la victoria fue para el Albi. Victoria por 4 tantos contra 2. Juan Bautista Solari, Matías Valerga, Gastón Blanco y Leonardo Alegre. Los goleadores que tuvo el equipo de Club Las Heras. En quinta, San Miguel ganó por 5-3 con goles de Joan Verón, Bautista Domínguez, Ramiro Medina y 2 de Luciano Sala. Las Heras salió a la cancha con Mateo Paredes, 4 defensores, Tomás Ramos, Federico Mujica, Juan Bautista Solari y Ezequiel Salas. En el medio, Johnny Achával, Alan Caballero y Facundo González. Por el sector izquierdo, Maxi Juan y los puntas, Matías Valerga,
y Agustín Salaverry. El tanto del flaco Solari llegaba al centro. El cabezazo de Solari. Y el primer tanto para el club Las Heras. Las Heras en esta división se encuentra quinto, con 9 puntos en 7 partidos jugados. Mientras que San Miguel marcha tercero con 13 unidades. En 6 partidos jugados, San Miguel en esta división, o con todas sus divisiones más precisamente, se enfrenta el próximo fin de semana con los Naranjos. Los Naranjos en quinta se encuentra en la última posición. San Miguel, en caso de ganar, se estaría clasificando en el segundo puesto. El que ya ganó el grupo fue Dorrego con 19 unidades. En cuarta división, dura derrota para el conjunto de Chacho Duarte. Fue por 3 tantos contra 0. Esteban Contreras recibió la tarjeta roja en este encuentro. Las Heras salió a la cancha con Brian Vanegas. En la defensa, Nico Colombo, Matías Crossi, Nahuel Fredes y Damián Levy. En el medio, Pedro Viana, Joel Juárez, Esteban Contreras y Rodrigo Armagno. Las puntas fueron 2, Kevin Cabanillas y Francisco García. San Miguel de visitante contra Rivadavia en cuarta. Perdió por 2 tantos contra 0. En la tabla de posiciones mandan los Naranjos con 14 unidades en 7 partidos jugados. Segundo, Rivadavia, 14 puntos en 7 partidos jugados. San Miguel marcha tercero con 13 puntos. Y Las Heras, que había hecho un buen primer campeonato, en este se encuentra eliminado con solo 3 puntos en 7 presentaciones. Como lo venimos diciéndole, el próximo fin de semana, el próximo sábado, será la última fecha de la etapa clasificatoria. San Miguel de local se enfrenta ante los Naranjos, mientras que Las Heras de visitante estará jugando contra el equipo de Uribe Larrea. Del fútbol infantil nos vamos a la pesca, porque el sábado se viene la cena fin de año del club de pesca local de General Las Heras. Se van a llevar a cabo también distintas actividades. Una de ellas es la entrega de premios correspondiente a los campeonatos del año 2015. De este tema y también de otras novedades hablamos con Ítalo Gofre. Terminando un nuevo año a medias, porque bueno, si bien el fin de semana, el sábado más precisamente, es la cena entrega de premios, después continúa la actividad por un tiempito más. Sí, el sábado organizamos la fiesta entrega de premios con el club, es a las 21 horas, con el cómico Pucha Lobosco. Y bueno, las tarjetas están a la venta y la comisión directiva, todos los muchachos, el que conozca a los muchachos del club, y si no, acá en de 18-20 la secretaría, se venden tarjetas, sale 180 pesos los mayores y 90 los menores, con el show artístico de Bocha Lobosco. Como siempre, el menú asado, ¿no? Sí, el menú es asado, empanada, entrada con fiambre, bebida, hace todo completo. La fiesta la va a tener RC, o sea, Rubito Contreras, así que Rubito Crossi, y así que esperamos que venga gente, que tenemos ya organizado, ya las tarjetas hay mucha vendida, ¿no? ¿Viene bien la venta de tarjetas? Sí, viene bien la venta de tarjetas, ¿viste? Así que esperemos que lo acompañe gente, como siempre lo acompaña, para la entrega de premios. ¿Se van a entregar premios hasta el puesto número 15? Sí, hasta el 15 se entrega premio. El campeón es Osvaldo Romero, el segundo Diego Diodati y el tercero Juan Cobo. Y de ahí para adelante hasta el 15 se entregan
premio. ¿La Copa Challenger este año quién se la llevó? La Copa Challenger se la lleva Silvio Giglione, buen pescador que falló en los otros dos concursos y vino justo y agarró el tercero y se llevó la Copa Challenger. Este año fueron tres y no cuatro concursos, ¿no? Sí, se rebajó uno este año porque venía mal la temporada, fuimos primero a Junín y después el tiempo no los acompañó mucho, así que tuvimos que hacer tres concursos. Ahora, finalizando esta fiesta, hay uno de, se hace un concurso de variada por primera vez en el club, que nunca se hizo, y va a ser a tres fechas. Va a comenzar el 15 de noviembre, el 6 de diciembre y va a finalizar el 10 de enero con todos con orden de compra y la finalización con trofeo. Va a costar 300 pesos el concurso, se puede anotar en el club de pesca y va a ser en la Laguna Las Perdices. ¿Lo pedían los chicos este concurso? Sí, lo organizaron los chicos para no quedar parado y así ya en febrero o marzo comenzamos los otros con pejerrey. Pero bueno, esto es por primera vez, se va a pescar libre, se puede pescar con señuelo, con de fondo, con lo que quiera, y va a pescar las cinco especies, o sea, bagre, taralila, vieja del agua, pejerrey, y en todo, así que van a ser todo por trío y todo por sorteo, como el de pejerrey. ¿Y de cuándo se pueden empezar a anotar? Y ya se pueden anotar cuando quiera, se anotan en el club acá de 18 a 20 y cuando quiera sale 300 pesos el costo de la anotación. Pero reiterá entonces la invitación para el próximo sábado. Sí, el sábado 31 se finaliza de la entrega de premios del año, lo organizamos con el club, con un costo de la tarjeta de 180 y 90 a los menores y con la actuación del cómico Ocha Lobosco. Gracias por el tiempo, mucha suerte, seguramente estaremos aquí el próximo sábado. Bueno, muchísimas gracias a RCO, siempre estamos comunicados con ustedes. Y seguramente ahí estaremos en la cena entrega de premios del Club de Pesca y Caza General Aceras, como lo hacemos todos los años. Se adelantó la gente del Club de Pesca y Caza, se vienen semanas intensas con muchas despedidas de año, con muchos festivales. Fueron uno de los primeros en cerrar el año, pero bueno, de una forma a media si se quiere, porque van a continuar con distintos certámenes relacionados con la pesca. Tenemos información de patín, ya que el 11 y 12 de octubre estuvo participando Evelyn González del cuarto y último torneo anual de la Liga de la Federación de Patinaje Artístico del Río de la Plata. La herense finalmente se terminó quedando con el segundo puesto y se consagró primera en el campeonato anual de la Liga. Bien, ahora sí, pausa comercial y continuamos con mucha más información. Se viene la recta final, nos quedan distintas cosas, entre ellas el último partido de la Liga Herense de Fútbol. Pausa y continuamos. Jornada Promoción de Nuevos Derechos. Se realizó el pasado sábado en el Salón de Actos Municipal con autoridades de ANSES. Viaje a Mundo Marino. 130 alumnos de la Escuela Primaria número 8 de Villars viajaron a San Clemente a conocer el parque temático Mundo Marino. Guateli. Bidones de agua de 12 y 20 litros. Dispenser agua fría caliente. Soda, jugos y aguas saborizadas. Distribuimos en toda la zona. Calidad y excelencia. Un compromiso. Taller Mecánico Fernández Hermanos. Alineación y balanceo. Mecánica en general. Venta de repuestos. Casey 1073. Teléfono 476-1649.
Fábrica de mosaicos Glacín Rival. Mosaicos graníticos y calcáreo. Premolgados para paredones. Pulidos de pisos. Trabajos de cementerio. Mesadas a medida. San Lorenzo 44. Autoservicio Cambalache, de Mario Riego, los mejores vinos y champán. Autoservicio Cambalache, Avenida Colón 890, teléfono 476-3937. Electrónica Las Heras, lo mejor en audio, video, baffles, potencias, micrófonos y consolas. Y como siempre, servicios en electrónica. Avenida Villamayor 348, teléfono 476-3224. Despensa Montenegro, perfumería, regalería, bazar, librería y ahora ferretería y electricidad. Descuentos para los alumnos de la Escuela Técnica, Chacabuco 464. FM San Gabriele, 90.1, la radio de Las Heras, de Fabio González, Intendente Bussi 549, teléfono 476-3731. Seguimos con más información, continuamos con el Ensepor. Tenemos información de atletismo, ya que este fin de semana se va a estar disputando una nueva fecha del campeonato local. En este caso, prueba que se denomina Aniversario de General Las Heras. Serán los 10 y 4 kilómetros desde las 10:30. Están todos invitados a presenciar esta nueva prueba atlética que organiza la Asociación Herense de este deporte. Ahora sí, Liga Herense de Fútbol, ahora sí. Cumplimos con la información vinculada a este tema. Bomberos por un lado, San Marcos de Marcos Paz por el otro. Como lo venimos diciendo, última fecha de la etapa clasificatoria. Ambos equipos que llegaban con intenciones de quedarse con la primera ubicación, ya clasificados ambos. El que se quedó en el camino fue Sociales, que perdió en sus dos presentaciones. San Marcos llegaba con 3, Bomberos llegaba con 3 unidades, pero el conjunto de Marcos Paz logró sumar un puntito más luego de la definición por penales. Se quedó con la primera ubicación y ahora se enfrentará ante Argentino B. San Marcos salió a la cancha con Nico Méndez. En el medio, en la defensa, perdón, Marco Sieroski, Guille Cavalotti, Enzo Guayama y Santiago Aquino. En el medio, Bruno Giordano, Francisco Morena, Nico González y Maximiliano Cernielo. Los puntas fueron 2, David Quiroz y Jesús Lanusa. En Bomberos, el arquero Juan Tierno. En la defensa, Nahuel Villagra, Ignacio Mendaguru y Mateo Hinchazo. Los mediocampistas, Juli Cruz, Walter Kelly, Nico Medina y Nico Mendiville. 3 delanteros, Francisco Mellino, Freddy Medina y Jonathan Kennedy. Ambos equipos terminaron con 10 jugadores. Y ahora sí, la definición por penales. Arrancaba Julián Cruz, el gol para Bomberos. David Quiroz, el tanto para San Marcos. El Vasco Mendaguru, la pelota terminó pegando en el travesaño. Nico Méndez, gol para San Marcos. Momento de Freddy Medina. Gol para Bomberos. Llegaba el número 3. Llegaba Santi Aquino. Nicolás Medina. Momento de González. De Nicolás González. El penal de Montoya. Atajaba Méndez. Ganó San Marcos por penales ante Bomberos. Gracias a Dios pudimos clasificar. Se nos complicó un poquito para armar el equipo y eso, pero por suerte salió un partido prolijo de lo táctico y fuimos a los penales. Y bueno, la suerte está de nuestro lado. Quedamos primero, vamos a ver qué nos toca ahora. Y contento por el grupo, por el esfuerzo que hizo para venir acá, para jugar con todos los chicos. La verdad que muy contento. Sí, si bien hoy no estuvieron todos los jugadores, pero sirve para darle rodaje a aquellos que no juegan habitualmente. Sí, es una liga que tomamos para eso, obviamente con mucha seriedad, pero siempre tratamos de recuperar jugadores y de,
que jueguen todos los chicos que por ahí no tienen el lugarcito en Mercedes, que se vengan a mover acá para recuperar jugadores. Bien, y este fin de semana, este sábado, se van a estar jugando dos partidos. 14 horas Independiente ante Argentino, en tanto que 15:30 Bomberos se mide ante La Estrella. Y para el próximo sábado, el sábado 7 del mes de noviembre, 14 horas Italiana ante Pabellón, 15:30 San Marcos se enfrenta ante Argentino B. Bien, terminada la información de la Liga Arense de Fútbol, nos metemos en hockey, ya que el fin de semana, el sábado, se estuvieron jugando los cuartos de finales del campeonato de la Cuenca del Salado. Jugó Lobos Athletic, también jugó San Marcos. Por este motivo jugaron varias chicas de General Las Heras. Jornada que se llevó a cabo en el césped sintético Atlético Chascomús. Comenzamos con la séptima división del Club San Marcos, que cayó por 2-1 contra General Belgrano. Para este equipo jugó Agustina Sala Bonfiglio, Valentina Martina Pacheco, Sabrina Aboya y Lucía Gómez. En sexta división, el Lobos Athletic derrotó categóricamente a Belgrano, fue por 8-2. Y en este equipo marcó la herencia Rosario Gran en una oportunidad. Y además jugaron Julieta Rivero, Martina Pérez Dandeu, Luana Massa y la goleadora que tuvo el equipo, Rosario Gran. Mientras que en categoría intermedia, la única que jugó fue Mercedes Opisi. Todas exjugadoras de San Miguel. Y el Lobos Athletic se impuso por 2-1. Y de esta manera se transformó en semifinalista. Buena jornada para el Lobos Athletic. Y también para las chicas de San Marcos, que están haciendo sus primeros pasos. Están sumando experiencia en sintético. Y lograron clasificar con la categoría de la serie. Bien, hasta ahí la información de hockey. Hemos cumplido con todo lo relacionado al deporte General Las Heras. Se viene un fin de semana bastante movidito. Estamos esperando la confirmación del karting. Estamos esperando si se va a disputar esta fecha que tanto se viene suspendiendo del karting local. Y también nuestro compañero Leandro Torres nos acerca información de básquet, porque puede ser un día muy pero muy importante para algunos herenses que juegan en el CEF 31 de la localidad vecina de Marcos Paz, ya que se van a enfrentar ante el escolta Sportivo Pontevedra, y de ganar en Marcos Paz quedará a una victoria del ascenso y a dos de ser campeones. De General Las Heras, como lo venimos diciendo, juegan Nicolás González, que en este partido no lo hará porque está lesionado, y Santiago Algranati. Bien, de esta manera hemos cumplido con toda la información. La cita es para la próxima semana. Gracias por la compañía y hasta la próxima.